mi interés estaba centrado en quería ser cantante de ópera y quise e hice incluso como el intento de entrar a la Escuela Superior de Música, pero por alguna razón no se dio. Me acordé que alguna vez, hacía 6 o 7 meses, había ido al CUEC y dije, pues voy a hacer el intento, hice el examen y me quedé. Lo que he intentado hacer con esas películas es contar historias de personas que intentan establecer relaciones afectivas con otro ser humano. Tenía un origen que logro identificar a una hora y que está por ahí, por la escuela, ¿no? Tenía que ver con aquel ideal de la completud que en algún momento leí en los diálogos de Platón, ¿no? Del hecho de que habíamos sido tan soberbios en algún... Los seres humanos habían sido tan soberbios en algún momento que un dios superior decidió separarlos y condenarlos a vivir en perpetua búsqueda de la otra mitad de la que habían sido separados, ¿no? Creo que en algún momento lo entendí. Creo que evidentemente la primera vez que sentí un amor profundo y desesperado por alguien, dije, ¿qué es esta cosa tan desagradable que le ocurre a las personas? ¿Por qué no todo es tan amable como antes? Y en ese momento fue cuando empecé a tener claro qué era el tipo de historias que quería contar en ese momento y que a lo largo de los años se ha ido transformando. A la misma hora del día, en el mismo lugar. Me pregunto nomás por curiosidad si pasará mucho tiempo desde que me decidí a dejar de hacerlo. Dinero perdido, nada perdido. Verás, un día cuando despiertes ya no lo vas a recordar. Esto no puede durar. Oh, hermoso rey. Con vigoroso. Y yo le dije, necesitas mi respuesta. Porque no sé. Me es difícil no estar triste. ¿Cómo va a ser la fosa? Pues como un sentado, yo creo que no. Sí, como... Ah, bueno. ¿Sí? ¿Lo tenés que no? ¿Por qué? ¿Qué sentado? ¿Tú sentado? Conocí a Julián seguramente más o menos en 1990, 91. No lo tengo exactamente muy claro. Lo que sí sé perfectamente es que nos conocimos a partir de mi entrada al CUEC. Él era un poco como un joven que iba a todos los rodajes de todos los años. Era un desquiciado de los rodajes. Entonces iba de staff, iba de asistente de cámara, iba de foto fija, iba de lo que fuera. Los alumnos que entraban venían... La mayoría de escuelas particulares eran hijos de cineastas, ya muchos de ellos, o hijos de fotógrafos, muy diversos, que ya estaban relacionados con el cine, ¿no? Yo, en la vida, o sea, mi única relación con el cine era que me gustaba el cine mexicano en particular, no había visto mucho. El maestro de realización, siento yo que la tomó contra mí por alguna razón, ¿no? Y no me dejó hasta... Digo, no me dejó tranquilo, o sea, se empeñó como en hacerme claro y dejarme claro que yo no tenía ningún futuro dentro del cine y que jamás aprendería a construir una frase y que mejor lo dejara y me fuera a hacer otra serie de cosas, ¿no?
cada nuevo lunes. No, ni siquiera cada lunes. Diario pensaba en que no tendría por qué regresar al otro día porque me la pasaba muy mal. Hasta que llegó el segundo año, apareció Jorge Ayala Blanco, apareció Alejandro Pelayo, aparecieron otros tantos que entonces fueron, sí, con quienes me pude identificar porque sí tenían un conocimiento sobre el cine mexicano y porque sí tenían algún aprecio por él. Cuando yo llegué, no es que lo conociera, no es que lo viera físicamente, es que un día me metí, digo, por metiche a la sala de proyección de la escuela y estaban proyectando un cortometraje. Cuando yo vi eso, la verdad es que nunca había visto nada en esa escuela que se le pareciera. Se trataba de Lenta mirada en torno a la búsqueda de seres afines. Era un trabajo que formalmente era enormemente bello. Yo conocí a Julián realmente a través de su trabajo primero. Empezamos a trabajar juntos Roberto como productor y Diego Arismendi como fotógrafo de proyectos míos. Lo que intentábamos hacer era hablar de algo que no veíamos en el cine y que nosotros necesitábamos y que tenían en particular que ver con la sexualidad, con el lugar del cual proveníamos, la zona social, el ámbito que nos rodeaba y que no veíamos en las películas. Cuando empezamos a trabajar en el primer proyecto, teníamos muy claro que queríamos ir a filmar ahí a donde vivíamos, ahí a donde habíamos estado en algún momento de nuestra vida y contar las historias que nos habían ocurrido hasta ese momento. No huyas de tu prójimo. Ah, ve a oír la misa con todos los demás. Soy el menor de siete hermanos, de una madre una mujer que se casó ya mayor a los 30 años, es decir, que después de nueve embarazos nací yo. En la familia lo que ocurrió fue que de tener de alguna manera una condición, una situación económica estable, digamos, para ser una familia tan numerosa, empezaron a ocurrir conflictos, ¿no? Conflictos con el trabajo de mi padre. El caso es que la familia que digamos que habíamos tenido una suerte de estabilidad, que yo aún conocí, pues vino cayendo poco a poco. Lo recuerdo mucho en relación con una película de Arturo Ripstein que se llama Principio y Fin. Creo que es muy determinante en lo que vi en esos momentos, ¿no? Mientras mi familia se cambiaba de casa, cada vez una casa más abajo en una zona en que la orografía era así, ¿no? O sea, descendía y descendía y descendía. Mi familia iba cambiándose de casa hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Lo que recuerdo son mañanas dedicadas a ver la televisión, en específico en el canal que transmitía películas mexicanas. Creo que al lado de mi madre, por supuesto. Creo que eso es como determinante. No tengo recuerdos muy claros acerca de la escuela o de otras cosas, pero sí de eso. Porque ya no quieres hablar conmigo. Es
que hace 12 años que no lo veo. O sea, hace 12 años que no nos vemos para ir a nada. Encontrarme con el cine de Julián fue muy, muy sorprendente desde la primera vez que me senté a verlo. Lo primero asombroso eran los títulos, tan fuera de lo común y tan elocuentes. Después me di cuenta de que el cine de Julián involucra la noción del infierno, del desastre y del horror. Pero al mismo tiempo es un horror terso, en tanto que a los personajes del cine de Julián les va bien, tienen la fortuna de poder encontrar su atrocidad en el momento en que lo deciden. Dios no es generoso, no le dio talento a todo el mundo. Dios en ese sentido es muy terriblemente avaro. El talento se lo dio a muy, muy poquititos. Y esos muy poquititos pues asoman la cabeza y se les nota. Y uno de ellos es Julián. Creo de alguna manera que el génesis de cualquier película es del director un deseo de conocerse un poco más, ¿no? En mi caso, las películas han nacido de un momento en el que me siento verdaderamente devastado, ¿no? O sea, en el que me veo como perdido y que no sé cómo hacia qué lado mirar y que no entiendo las cosas que me ocurren, que no sé por qué me ocurren, que no encuentro la salida y que no sé qué pueda pasar. En ese momento como que de alguna manera algo se genera
quizás muy mezquino para mí mismo, en el que digo, tengo que hacer una película. Cuando lo veo ahora sí que materializado ahí en los actores haciéndolo, digo, ay, claro, ¿no? Y sucede que me ha ocurrido en diversas ocasiones que digo, qué patético, ¿no? O sea, o qué ridículo, o por qué lo hice así, o claro, ahí estaba, por qué no me di cuenta. Y es extraño porque yo mismo les estoy pidiendo y diciendo qué cosas hacer, y hasta que no lo veo, ahora sí que hasta que no tengo la capacidad de desdoblarme y salir de mí y verme desde lo alto, entonces lo entiendo. Es muy fácil etiquetar el trabajo de Julián y creo que eso ha sido algo que ha obrado en prejuicio de su obra, por lo menos en México. Creo que decir, bueno, sí, hay una etiqueta y se llama cine gay y bueno, ahí está encuadrado y en ese sentido eso ha hecho... De entrada, una cosa que a mí me molestaba muchísimo, que era que el trabajo formal, ¿no?, no se tomaba en cuenta nunca, ¿no? Decían, bueno, claro, porque son personajes que son gays, que son jotos, que son maricones, como se les puede llamar de cualquier manera despectiva que en esta sociedad homófoba aún persiste, ¿no? Y entonces, bueno, a nadie le importa si eso está filmado en plano secuencia, si eso está filmado en qué sistema, si la construcción de ese plano emotivamente está diciendo determinada cosa. A mí antes eso me daba mucho coraje. Hoy por hoy no me importa. O sea, siempre pienso como en dos personas que intentan establecer relaciones amorosas, pero bueno, o sea, no puedo dejar de lado que estas personas son hombres, ¿no? En algún sentido, desde esos años, sí he sentido que me identifican como una suerte como de abanderado de algo. O sea, sin negarlo y en algún sentido, pues sí, sintiendo que sí, en efecto, hago ese tipo de películas, las hago para un tipo... A un sector del público que no se ve en las pantallas y que necesita verse de una manera responsable y respetuosa sobre todo, pienso que mis películas van mucho más allá, ¿no? Hablan sobre todo de seres humanos que están en busca del amor. El personaje Río, que es uno de los protagonistas de la película, el personaje que en algún sentido es el vehículo del amor, digámoslo así, se encuentra muy al inicio de la película con una mujer que es una diosa vuelta terrena. El plano secuencia que habíamos construido Alejandro y yo para que se desarrollara esta secuencia de encuentro amoroso entre los dos personajes era de los que los staff suelen denominar como de complejidad 8, ¿no? 8-9, ¿no? Ah, se ha hecho una suerte como de deporte, de diversión entre la gente que trabaja conmigo, decir, este es de dificultad 8, o de dificultad 5, o de dificultad 10. Nunca he visto... en ninguna película a un director que haga que el staff le aplauda después de una toma. Que el reto es tan alto que hace que cuando la toma sale, cuando el plano tan complejo que él diseñó acaba y él dice, esa es la toma buena, la gente se ponga a aplaudir. Trabajar con él es cada vez más complejo, la verdad. Se pone más nervioso, cada vez hay más tensión, cada vez es más inseguro. Antes, cuando éramos mucho más inconscientes, era mucho más gozoso probablemente trabajar porque no había ninguna expectativa de nada, ¿no? Hoy que conforme avanza el tiempo y la carrera hay más expectativas de cualquier manera o en sí mismo hay más expectativas de, respecto al trabajo, creo que cada vez es un poco más difícil trabajar con él. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un poquito de sonido.
¿Qué se extiende? ¿Eh? A ver, joven, no me sé. ¿No me sé yo? Sí, un poquito la cara. Y más abajo. Ándale. Ahí va, ¿eh? Una. Bueno, gracias. Sí. Nada más, ¿no? Sí, no, porque baja. Sí. Alguna vez, hace muchos años, cuando intentábamos hacer Mil Nubes, es un papelito que todavía guardo por ahí, que habíamos ido a ver a alguien que se suponía que admiraba mucho trabajo y que mucho nuestro trabajo y que nos quería mucho y que nos iba a echar la mano para poder acabar la película. No acabar la película en términos como de dinero ni nada por el estilo, sino simplemente con un apoyo moral y con algún tipo de relaciones que tenía por ahí para acabar la película, ¿no? Fuimos, todo eso no resultó, o sea, nosotros sentimos que nada más nos habían un poco dado la píldora y como en muchas otras situaciones nos sentimos un poco defraudados, ¿no? Y entonces me escribió algo en un papel, o sea, no existían los celulares y no existía nada por el estilo, o sea, no me lo dijo de frente, digo, no me lo dijo con palabras, pero lo escribió ahí y decía algo así como: no encontramos la solidaridad que esperábamos en este momento, pero tú sabes que yo estaré ahí siempre y yo tengo confianza en que tú estarás ahí, ¿no? Y pues han pasado 21 años, 21 años, y ahí estamos.